Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a una mujer empresaria, gerente general de una operación muy exitosa en Perú. Ella, muy chiquita, muy joven, pasó su vida en Huacho. ¿Qué hacía? Bueno, la biografía oficial cuenta que estudió y siguió de cerca la producción de bebidas gaseosas, néctares y otras bebidas no alcohólicas. ¿Por qué? Porque Cintia Natalie Añaños Alcázar, que ya cumplió 35 años, es parte de la familia Añaños que tiene ICM, ¿correcto? Y ella hoy es la gerente general de ICM Perú. Y bajo su mando, bajo su dirección, 1.500 peruanos producen, trabajan y compiten todos los días. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, Milagros. Gracias por invitarme. Te veo después de muchísimos años. He entrevistado a tu papá, que bueno, pues ha demostrado cómo desde Ayacucho se puede salir al mundo compitiendo, ¿no es cierto?, con una bebida de origen local, compitiendo con una transnacional. La historia de Cola Real versus Coca-Cola es famosa, creo que en todas las facultades. Sí. Y ahora tú, Cintia, eres la gerente general de la operación en Perú. ¿Cuánto te costó llegar hasta este punto? Porque te recuerdo como una de las mellizas, la joven, la que estudiaba, y ahora ya eres, ¿no?, toda una empresaria exitosa. Bueno, creo que bastante, porque en general mi vida ha sido como que completamente atípica a la de cualquier niño que pudo, o sea, a la que cualquier niño pudo llevar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo crecí básicamente con mis padres. Ellos siempre han querido tener una familia muy unida a pesar de estar trabajando dentro de la empresa, o sea, porque fácilmente pudieron dividirse y mandarme a mí a estudiar a Lima porque tenía las posibilidades. Correcto. Pero no, ellos escogieron que toda la familia estuviera junta en Huacho. Y ahí fue que crecí con ellos, pues mientras que entre que jugaba y a la vez trabajaba o hacía cosas que en las que a mis padres les importaba bastante qué tipo de pensamiento teníamos, mis hermanos y yo. Son cuatro hermanos, cómo hacíamos, ¿no?, todo, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuatro? Sí, somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Y los cuatro trabajan en ICM? Sí. Ya, ese es un punto bien importante. Siempre dicen que uno no puede hacer negocio con la familia, que los negocios familiares en la segunda o tercera generación siempre están destinados al fracaso y que si se trata de plata, mejor buscas a gente desconocida porque con la familia siempre vas a pelear. ¿Cómo esto es verdad? ¿Es una leyenda urbana? ¿Cómo se maneja? Bueno, yo creo que hay familias y familias, ¿no? Creo que lo más importante, bueno, ahora los cuatro hermanos nosotros estamos trabajando en la empresa y básicamente porque desde que crecimos, o sea, desde pequeños, mis papás siempre nos involucraron mucho con el negocio. Uh-huh. A tal nivel que te decía que ellos les decían, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? A ver, anda, vende bebidas. A ver, ayuda a tu madre sacando las cuentas. Entonces, ¿has hecho de todo en ICM? Sí, pasé por un montón de puestos. Menos en producción, porque no me dejaban. Okay. Decían que era muy peligroso. Ya, porque claro, teníamos botellas de vidrio, ¿no? Correcto, y eras muy chica. Y era muy chiquita. ¿Pero qué? ¿Has vendido? ¿Has contado? ¿Has empacado? Claro, y he estado sobre todo, por ejemplo, en la creación de sabores. Y todas esas cosas. Creación de sabores. Claro, esa era mi parte favorita. Ah, me interesa eso. ¿Qué sabor has creado? Digamos, cuando ves en el estante tus productos, tú dices, ajá, ese lo diseñé o lo hice yo. Cuando mis padres, desde que era niña a la fecha, ya varios. Okay. De hecho, todos los últimos que salen han pasado también por mí. Pero cuando era niña, Cola Real, ya la bebida que fundaron mis padres, que crearon mis padres, llegó a tener más de 11 sabores. Y era porque teníamos pues frambuesa, mandarina, pera, aparte también manzana. O sea, teníamos todos los sabores del mundo. Como para que la gente escogiera, si ya se aburría de uno, venía el otro. Claro, ¿no? Venía el otro. Claro, y con eso crecimos. O sea, pero era así, decíamos uno. ¿Y cuál era tu favorito? La frambuesa. Frambuesa. Me encantaba la frambuesa. Bueno, hoy día estás también vestida de... Ah, por ahí va. Frambuesa, claro. La frambuesa es muy rica. Sí. Dicho sea de paso. Pero, Cintia, ¿cómo explicas cuando estudiantes de economía, de administración, de tu rubro, te preguntan por qué Cola Real pudo
enfrentar a Coca-Cola? ¿Por qué Coca-Cola nunca pudo vencer a los añaños? ¿Qué piensas? ¿Qué respondes? Bueno, yo creo que hay varios factores que han jugado en el éxito de la empresa. El primero es que, en general, mis padres son unas personas emprendedoras y muy, muy pujantes, o sea, bien resilientes también. Entonces, son pues, la verdadera esencia de un emprendedor peruano. Y me gustaría llamarlo así, porque existen muchos emprendedores en nuestro país que también hay que destacar. Y la verdad que con la visión y con todo han roto varios paradigmas, lo cual hizo que fuera viable hacer un negocio de bebidas en una situación tan crítica en el país, ¿no? Porque fue en el 88. En pleno terrorismo, ¿no? Exactamente. Y con una inflación de más de 1000%, crisis económica, política, social. Entonces, y en la misma sede que era Ayacucho. Entonces, después de eso ya cuando entraron en sociedad con mis abuelos y ya años después también ya se unió AGE también, se creó AGE y mis tíos empezaron, ellos fueron por diferentes partes del país, pero ¿cuál era el punto importante? El punto importante es que no crearon la empresa solo en el capital propio, sino más bien al contrario, invitaron a más pequeños empresarios a formar parte de la cadena. Correcto. Los camiones no eran de ellos, las botellas también, o sea, las botellas eran básicamente genéricas, se podía utilizar en ese entonces. Y lo más importante fue el producto, porque en el tema del desarrollo del producto, sí, ellos se enfocaron y nos seguimos enfocando en realidad ahora también en ISM, esa es nuestra fortaleza, el crear un producto mucho mejor que la competencia en términos de sabor y calidad. Entonces, con las máquinas que tuvimos, con todo, o sea, lo hicimos adaptado al paladar peruano. Exactamente adaptado. No es un sabor que vas a encontrar aquí en la China y en Estados Unidos. No, es para el peruano. Es para el peruano como le gusta al peruano. Pero ustedes operan en otros países. Estás en Brasil, estás en República Dominicana. Lo hacemos adaptado a cada lugar. Y los sabores también. ¿Adaptan el sabor al consumidor local? Sí. Y también incluso sacamos sabores específicos para cada lugar, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que le guste a la población en general, ¿no? A los consumidores. Entonces, o sea, son muy, muy detallistas y estudiosos de cómo lograr una bebida que realmente le guste a este grupo específico. No piensan en uno que, bueno, a ver, que todo el mundo lo disfrute. No. O sea, que sea en general el peruano, tampoco es que sea un nicho, ¿no? Okay. Pero a menos que saquemos bebidas para nichos, los cuales también tenemos. Pero sí que guste a la mayoría de peruanos, ¿no? Por eso hacemos estudios. Y lo que sí me parece bastante importante también es el esfuerzo y el trabajo. Creo que mis papás también se han unido desde el inicio con personas que han sido muy pujantes y muy trabajadoras. Hemos peleado el punto de venta y seguimos peleando hoy en día, ya 33 años después, en el punto de venta, pero como si fuera la guerra, ¿no? Mundial. Una cosa así. Peleamos cada espacio, cada milímetro y llegamos a cada puntita del cerro que podamos tener en donde están, evidentemente, los territorios de ISM, ¿no? Porque entonces, tenemos territorios compartidos. Correcto, porque además comparten con tus tíos, ¿no? Claro, ellos tienen un territorio, una parte del país y nosotros otra parte del país. Pero y entonces, Cintia, uno de las columnas vertebrales de tu éxito personal es que ¿alcanza el éxito el que persevera? O sea, ¿uno no debe de rendirse ni dormirse en los laureles? Sí, totalmente. Y sobre todo, o sea, es la perseverancia, pero también el soñar en grande y el pensar en grande. Porque una cosa que sí nos han enseñado y lo tengo demasiado grabada en la cabeza, es el tema de, mi padre siempre me dijo, Cintia, ponte las metas, pero las más altas. O sea, las que te parecen ahorita medio imposibles de cumplir, póntelas, porque eso es lo que a ti te va a llevar a salir adelante, eso es lo que te lleva a crear cosas diferentes. Por ejemplo, una meta alta que tú te fijaste y que pensabas que era un sueño y que lo lograste. Pucha, cuéntame una. O sea, dentro del mismo caso, creo que de las gerencias, ¿no? Con todos los lanzamientos que hemos tenido, hay proyectos que han sido bastante retadores. Y dentro de todo, claro, yo al inicio poníamos una meta, pues no, ya vamos a lograr un 5% de market share. Y,
Y no, y terminábamos pues en nuestros territorios con un 30-40%, yo hoy día líderes, ¿no? Entonces, al inicio empezábamos un poco conservadores, pero lo bueno que han hecho siempre retarme, o sea, oye, cita, vamos. ¿Dónde estás? ¿Tú puedes más? Ya, bueno, sácalo. Tra, de golpe. ¿Nunca te conformas? Y todo. Bueno, trato de no, ¿no? Creo que la vida es un constante aprendizaje y a veces existen altos, bajos, a veces existen alegrías, otras desilusiones, pero algo que sí he aprendido y que quizás lo veo mejor en mi papá y en mi hermano, porque de verdad es increíble cómo lo llevan, es que hasta en los momentos más duros tienes que ser mucho más positivo. Optimista. Porque siempre. Si no eres optimista, pero no sales. En un momento duro, una persona se puede hundir por la tristeza, la depresión, la angustia, la incertidumbre, etc. Sí. Entonces, ya, ¿cómo haces para estar así? Optimismo, siempre, arriba, en alto. La mente. La mente es muy poderosa. He tenido que trabajar bastante eso, porque al inicio, mira, yo asumí la gerencia general de ISM a los 28 años, en realidad bastante la joven. ¿La gerencia general de ISM a los 28? Sí, creo que... Wow, viste que también he roto paradigmas. Sí, claro, ha sido una de las gerentes jóvenes de un, digamos, imperio, muy joven, ¿no? Y además mujer. Sí. Y entonces el reto era mayor, porque sí. Ha sido un crash en mi vida, en realidad. Ha sido un reto y sigue siendo un reto importante y fuerte, ¿no? ¿Cuál era la meta que te pusiste o que te pusieron tus padres? No sé, ¿cuándo te dijeron, ok, vas a ser la gerente general? Bueno, en realidad durante nuestro proceso de expansión, ¿no? Porque la empresa ha pasado por un proceso de profesionalización. Uh-huh. Y de hecho hemos tenido gerentes generales que también han llevado la empresa en ese proceso, mientras también nosotros continuábamos asumiendo cargos, creciendo en las operaciones, ¿no? Uh-huh. Pero ha habido un momento en el Perú que era importante también seguir manteniendo no solamente la cercanía por parte del directorio y por la familia, porque yo era directora financiera, todavía estaba en varias cosas, proyectos y todo. Bueno, y eres miembro del directorio, ¿no? Exactamente, soy miembro del directorio de ISM. Uh-huh. Entonces, era importante reforzar, como yo crecí dentro de la familia ISM, fui formada de acuerdo a la cultura también, que mis padres también crearon desde un inicio, y he seguido, aunque con mi propia línea también, evidentemente, he tratado de seguir sus pasos, ¿no? En ese sentido. Es por eso que en un momento en el que la empresa necesitaba sentir esa cercanía y todo, dijeron, ok, Cintia, tú, o sea, has estado trabajando aquí en la empresa, te has fogueado bastante, ya... Pero la que más conoce. Creciste, o sea, no necesariamente la que más conozca. De hecho, ajá, mi hermano Arturo es el mayor, está trabajando en República Dominicana y él fue el que se fue a abrir el mercado dominicana después de mis padres, ¿no? Entonces, él también ha tenido un reto gigantesco. Y mi hermana también, o sea, pero finalmente, a la que le tocó, y también quizás porque vieron diferentes competencias en mí, no lo sé, fue que me pusieron el reto y me dijeron, bueno, tienes el reto de levantar, o sea, fortalecer la cultura ISM y profesionalizarla, continuar con el camino de profesionalización y ganar mercado y hacerla crecer. ¿Y cuánto le hiciste crecer? Bueno, ya hemos crecido ya más de un 50%. O sea, en realidad... Wow. Sí, o sea, vamos cuando empezaste contando, tu operación como gerente general, le has hecho crecer 50%. Sí. Eso es bastante exitoso. Sí, bueno, seguimos en un proceso todavía, ¿no? O sea, en general. Pero yo lo veo como un paso a paso. Ya. Entonces, ahora... Es curioso, ¿no? Porque cuando entrevisto a los políticos, les digo, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de ti. Y así con cada profesión, ¿no? Entonces, ahora no vamos a hablar de economía, pero sí vamos a hablar de tu yo, de adentro, porque, claro, las personas que se sientan en este programa tienen tanto que contar y además yo siempre saco lecciones, ¿no? Entonces, tú eres joven, tienes 35 años, eres mujer... Y el Perú es muy machista. Los gerentes generales generalmente son hombres, ¿no?
¿Cuál ha sido tu secreto para combatir el machismo? Wow, yo creo que para mí el camino ha sido un poco más sencillo. Creo que si hablamos de, en realidad, cuál ha sido el camino que ha seguido la empresa y por qué, quizás en ISM ha sido mucho más sencillo lograr incluso un equilibrio. Por ejemplo, en términos de puestos de empleados, o sea, estamos prácticamente un 50-50, 50 mujeres, 50% mujeres, 50% hombres, ¿no? Casi, en realidad, si es que no estamos ganando más las mujeres ahora. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, la empresa desde que nació fue fundada con esos valores también. En el tema de la igualdad, o sea, mis papás, los dos fueron los que llevaron la empresa adelante. Si bien la figura fuerte es evidentemente la visual, es mi padre, también mi madre ha tenido un rol importante en el crecimiento de la empresa, ¿no? Los dos, cada uno ha tenido una labor completamente diferente asignada y mi madre ha sido la gerente general, también de la empresa. Mi papá, el que ha creado, visionado, ha dicho, vamos para aquí, creamos esto, hacemos el otro, nos movemos aquí. Y ella iba atrás, ¿no? Construyéndole como el reactorcito. Entonces han sido como que la única pareja que conozco que ha podido trabajar junta hasta ahora. Entonces, o sea, no fue difícil, digamos. No, porque son complementarios. Pero el hecho de haber pasado eso en el camino, es verdad. O sea, la mayoría de personas que han trabajado, y bueno, y ahora es mucho menor, eran hombres, ¿no? Entonces, pero con quien han tenido que lidiar es evidentemente con el tema de mi madre, y mi madre también ha jalado a más mujeres, o sea... Tu madre era una mujer muy fuerte. Sí, y después, de hecho... ¿Y tú eres una mujer muy fuerte? Yo me considero fuerte. Y, muy bien. Y creo que eso, al ya tomarlo yo, o sea, empezar a liderar en la empresa... También se ha ido afianzando muchísimo más, porque literalmente es el camino que abrí y es el más sencillo. O sea, aquí no hay un tema de juzgar ni por hombre ni mujer. Uh-huh. Aquí es un tema de competencias. Si tienes las capacidades, las competencias, toma el puesto. No importa naciste hombre o mujer. Exactamente. Okay. Y hemos logrado realmente muy buenos avances, creo yo, en comparación a muchas empresas en el país. No puedo decir que eso pase evidentemente en todo el país, porque yo sé que hay todavía oportunidades de mejora bastante importantes, ¿no? Pero para mí, de alguna manera, ha sido más llevadero, puede decirse. Perfecto. Vamos a ir a la primera pausa, pero así, en una línea, ¿para qué sirve el dinero, Cintia Ñaños? En realidad es un medio para que te va a ayudar para conseguir cosas, pero nuestro objetivo final es ser felices, ¿no? ¿Eres feliz? Yo creo que intento ser feliz el mayor tiempo posible. Bueno, eso ya es bastante. Sí, yo creo que sí. Has logrado mucho en el nivel profesional. Y sobre todo a nivel personal, de cumplimiento de... ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Ya, después de la pausa. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? Eso me parece bien importante. Son preguntas existenciales, ¿no? Pero no todo el mundo sabe contestarlas. ¿Eh? Regresamos con Cintia Ñaño. Estamos entrevistando a Cintia Ñaño Alcázar. Entonces me dijiste uno... Tiene que saber qué hace aquí y por qué está aquí, ¿no es cierto? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu meta en este momento? Bueno, principalmente, o sea, hay metas completamente diferentes, ¿no? Mi meta personal o mi visión personal es en realidad como trascender. Y parte de trascender, yo no sé si es una generación, cada vez veo a más gente también que piensa y aspira a lograr lo mismo. Pero yo sí quiero dejar una huella y quiero construir mi propia historia. Pero ¿cómo quieres trascender? ¿Qué huella quieres dejar? Evidentemente una huella positiva. ¿En qué sentido? No solamente con el trabajo que yo hago, sino que también logrando bienestar para toda la gente que trabaja conmigo y el país en donde estoy. O sea, haciendo las cosas bien y también... O sea, ya no eres la empresaria que solo buscaba... engordar su billetera. Creo que esa nunca ha sido la razón por la cual yo trabajo en ISM. Ajá. Nunca. ¿Por qué? Porque, o sea, literalmente yo nací, crecí, viví ISM y siempre he respirado ISM. Y literalmente ISM es mi familia.
Entonces, yo sí la considero mi familia, en todo sentido de la palabra. Y trabajo como si fuera tratar toditos. Entonces, esto es mucho más personal para mí. No es un simple negocio. Pero buscar la trascendencia es un tema mayor, ¿no? O sea, dejar huella tiene que ver con múltiples factores, coyunturas. ¿En qué te gustaría dejar una huella? ¿Cómo quieres ser recordada? Bueno, la primera es dentro del rol que ahora tengo. O sea, como una buena gerente general que ha tenido buenos logros, grandes logros dentro de la empresa. Pero más allá de los logros que pueda haber tenido, que ha generado bienestar y ayudado a su gente a salir adelante. A surgir, claro. Entonces, mientras tenga oportunidades de ser un foco, no solo de inspiración, creo yo, porque creo que ahora incluso me he dedicado un poco más a hablar, y sobre todo con los más jóvenes, porque no es que esté vieja ya, pero estás muy joven, Cintia. Me parece importante transmitir lo que sabes. Exacto, y no solo eso. Uh-huh. Creo que dando otros puntos de vista e inspirando también a los demás y mostrando un poco cuál es el camino, porque yo creo que llevo la delantera, es verdad, o sea, yo llevo un camino recorrido de aprendizaje, no quiere decir que lo sepa todo, pero con eso puedo ayudar a formar grandes personas también en el camino. Entonces, mi forma de darle al mundo es haciendo lo mejor que pueda dentro de los valores que yo tengo y sembrando semillas que después vayan a salir y hagan mejores cosas, ¿no? Sembremos una semilla hoy día. A ver, ¿cuál es el camino, no sé si el camino ideal o correcto para alcanzar el éxito? Porque al final todos queremos tener éxito. Depende de qué es el éxito para ti. ¿Qué es el éxito para ti? O sea, el éxito para mí puede ser, por ejemplo, estar viviendo en mi casita, en el campo, viendo mis caballos, y me considero completamente feliz. En el momento en el que tú te sientes como una persona llena, completa, etcétera, o sea, tu definición de éxito puede ser completamente diferente a la mía. Uh-huh. Entonces, para mí, el trascender, cuando digo el trascender, es que de todas maneras haya marcado, aunque sea una o un, o sea, bueno, en el caso de mi empresa creo que son 1.500 personas mínimo en las que quiero dejar una huella, pero en realidad es mucho más allá, ¿no? Entonces, pero a ver, todos creo, en general, tenemos necesidades, también carencias. Por supuesto que tenemos un camino lleno de triunfos y de derrotas, ¿no es cierto? Pero creo que a la larga todos queremos estar bien, ¿no? Sí. O sea, queremos pasarla bien. No imagino a nadie que diga, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Yo vine a sufrir. De verdad, no creo. La vida te puede haber golpeado y puedes haber tenido una vida un poco complicada, pero creo que al final el éxito consiste, no sé, de repente soy equivocada, Cintia, pero en pasar bien, pasarla bien. De repente alguien tiene, tú, en tu caso, has heredado un gran trabajo que hicieron tus papás, pero pudiste ser una gran irresponsable y pudiste estar en este momento en el mundo de las drogas o de la vanidad o en el mundo de la no opulencia y gastarte la fortuna de tus papás. ¿Me dejo entender? ¿Qué ha pasado con muchos herederos que o en vida o cuando sus padres murieron, pues lo echaron todo a perder porque se convirtieron en eso, en gente superficial y que cogió el dinero y simplemente lo licuó? ¿Por qué no? ¿Por qué no fue tu caso? Porque al contrario, has dicho algo, para mí CM es mi familia, yo trabajo, yo quiero que ellos, las personas con las que trabajan conmigo, también trasciendan. ¿Por qué no te perdiste en la vanidad? Bueno, yo no soy ese tipo de persona. Y creo que también desde pequeño me han inculcado valores y las cosas claras. He recibido una formación, yo no me puedo quejar para nada, bastante buena. Y realmente yo aspiro a más, tengo sueños grandes. Entonces, sueños grandes que seguramente te compartiré más adelante. No, pero cuéntame un sueño. Cuéntame, primero, antes de que vayamos a tus sueños, ¿cuál fue el valor más importante que te enseñaron tus papás? La unión familiar. Porque si no, no se hace nada. Y creo que un punto importante lo dijiste hace rato, ¿no? Porque muchos hijos no trabajan dentro de las empresas de sus padres. O porque muchas familias también se pelean. Yo te digo, se pelean por plata, se pelean por herencias, el dinero divide a las familias. Sí, pero cuando la familia no es muy sólida o no está tan unida en esa formación y cuando no comparten la misma visión.
Yo creo que a diferencia quizás de otras, no sé, o sea, evidentemente no voy a juzgar a nadie, pero si yo tengo que hablar un poco por la experiencia que yo tengo con mi familia, ¿no? Añaños Alcázar, con mis hermanos, realmente todos hemos contribuido dentro de la visión. O sea, ninguno ha sido excluido en términos de... Que, ni por la edad, ni por o sea, ¿cuál es la visión de la empresa? ¿Cuáles son nuestros valores? Los hemos definido juntos. ¿Cuáles son nuestras reglas de juego? Estas. Vamos a respetar esto y esto y esto. Y claro, es verdad que pueden haber peleas. ¿Qué es innegociable para ti, Cintia? ¿Ah? ¿Qué es innegociable para ti? Uy, la honestidad, la lealtad. Eso es innegociable. ¿No toleras una traición? No. Sería muy difícil perdonar eso. Es igual como que si viera a alguno de mis trabajadores tomar bebida la competencia, ya me indigna. Me indignaría. Escúchame, tú, imagino que cuando tú vas a un restaurante, o sea, si no hay tu bebida, tú ni siquiera ni por asomo. Mi limonada. Tu limonada, claro. No, pero bueno, si no existe la lealtad, no existe la confianza, claro, no hay nada. Trabajando contigo, no hay, obviamente. No hay verdad, ¿no? Entonces, no hay una relación eso, de confianza. ¿No? Porque hoy día lo trasladamos a un producto, pero qué importante es ser leal, ¿verdad? Sí. ¿Te han traicionado alguna vez, Cintia? Uy, lo personal posiblemente sí. Sí, pero... ¿Lograste perdonar mi personalidad, o la lealtad no se perdona? No, o sea, no puedo decir que, o sea, que no haya logrado perdonar, porque en realidad mi forma de pensar es quizás muy atípica. A varias personas que conozco en mi entorno. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo soy una persona que también con el tiempo, o sea, la verdad, olvida. Entonces, yo prefiero, si es que hay un tema de traición o algo, que separarme. Pero no es que odie a la persona, nunca la detesto. Claro, simplemente te alejas. Le deseo lo mejor del mundo. Y finalmente... perdonó y no cargo con esa mochila, o sea, no cargo con esa mochila. Claro, porque el rencor es una mochila. Porque yo creo que eso impide que sea feliz. Y literalmente yo no estoy para eso. Entonces, sí, es verdad, me han traicionado, pero he aprendido. Y la verdad que lo que más me gusta es sacar lo bueno de cada experiencia, porque créeme que al final del túnel te das cuenta de lo que has aprendido y dices, bueno, ya, tenía que sufrirla tanto, pero valió la pena. ¿Al final del túnel siempre hay una luz? Yo creo que sí. Y sobre todo si hay optimismo y esperanzas, sí, siempre. Siempre lo hay. Ahora, optimista me queda claro que eres. Soñadora también. Y me has dicho, yo sueño en grande. Ya. A ver, cuéntame uno de tus sueños. Bueno, este es uno de los sueños. Un sueño bien grande, cuéntame. Para mí, uno de los más importantes. Ajá. Es uno de los más importantes. Que sí lo voy a hacer. Y seguramente ya tendrás noticias de eso. A ver, ¿cuándo? Lo que quiero hacer es colegios. Ah, sin te añado. Quiero enseñar. O sea, yo enseñar a los niños no necesariamente porque no es que sea la mejor maestra. Pero, ¿quieres hacer colegios? Pero sí creo que el futuro está en nuestros niños. Y de verdad... No, y la educación es la llave del éxito. Quiero contribuir, claro. Sí. ¿Tú eres lo que eres y has llegado a donde estás por tu educación? Sí, y por mi formación, sobre todo por familiar y la educación que he recibido. Correcto. Pero creo que aún teniendo cualquier tipo de educación académica, no hubiera sido quien yo soy si no hubiera sido por justamente la formación que tengo a nivel tanto de valores y por el ambiente en el que yo he crecido. Porque yo he crecido en un muy buen ambiente de familia, de unión, de que todo el mundo le está el trabajo. Sí, hay sus peleas, ¿no? Como siempre. Pero no puedo negar que, la verdad, si podemos comparar quizás con otras historias, nuestra historia es una historia muy, muy bonita, ¿no? ¿Por qué crees que Coca-Cola nunca pudo vencer a Cola Real? Yo creo que, bueno, quizás en ventas o en algunas cosas sí nos disputamos horrible, ¿no? Pero no lograron desaparecerlos. Pero en la esencia o final, sea, Coca-Cola no. en muchos países entró, rompió mercado... Desapareció la bebida en muchos local. Nosotros somos, sí, nosotros, por ejemplo, en República Dominicana somos líderes, o sea, por en eso. Chile tenemos una muy buena participación, somos los segundos, acá también. ¿En Perú también? Sí, acá en Perú, pero
depende de qué categoría, ¿no? Entonces, Pero porque mi pregunta es, ¿cómo se logra competir en el mismo nivel con una transnacional? Eso lo traspolo. Bueno, primero no teniendo miedo, ¿no? Ajá. O sea, lo más importante es que aquí tú no estás de, ay, soy chiquitito o el otro es grande. No. O sea, si veíamos la historia, siempre nos han comparado con David y Goliat. Pero la verdad es tener valor. Valor para arriesgarte, para apostar, pensar en grande y agarrar y ir por todo. Y si estás equivocando en algo, corriges de inmediato. Y si vas a hacer esto, arreglas. Y sobre todo, es mucho trabajo de campo y estar detrás. Y creo que por eso, o sea, competimos y nos damos de alma. Y no solo con ellos, sino con todos, sí, ¿no? Claro. Los jugadores del mercado. O sea, lo primero es entender que te puedes arriesgar. O sea, que tienes que tener el valor, las agallas para intentar. Sí. Porque mucha gente se queda en el camino. El valor. El valor. Que esa vez es lo que más cuesta. Sí, claro. Obvio. Hay mucha gente que se queda, ni siquiera traspasa la puerta porque se cree menos, no lo quiere intentar, dice nunca lo voy a lograr. O no tengo los mismos recursos también. Uh-huh. Porque es verdad, o sea, los recursos nunca son lo suficiente. Nunca alcanzan para todo lo que uno quisiera hacer, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si traspasas la puerta y fracasas? Pues o nada. Sea, el valor, arriesgas, pero fracasas. ¿Qué haces? Bueno, nada, tienes que otra vez volverte a levantar. Y seguramente hay algo en lo que te equivocaste que puedas corregir. O si no, tendrás que realmente cambiar completamente lo que haces, ¿no? ¿Revisas tus pasos, Cintia? Vuelvas a revisar. ¿Regresas sobre el camino que has pisado para ver en dónde puede haber un error, cómo corregir? O sea, yo trato de aprender de todas las cosas que hago, porque en realidad, como te dije, cuando... a lo largo de mi carrera sí he tenido momentos críticos fuertes en donde he tenido que agilizar el paso. Uh-huh. Y hay evidentemente pues cosas que he hecho bien, otras cosas que quizás sí me he equivocado, que han sido importantes, pero creo que en el camino ya tomando nota del tema a corregir completamente, ¿no? O sea, ¿al fracaso no le temes? Creo que he pasado por varias cosas, o sea, en ese sentido he superado varias cosas, así que en ese sentido no le temo, en realidad. Pero lo que sí quiero es hacerlo lo mejor posible. O sea, siempre viendo, cuidando los detalles de no cometas los mismos errores de atrás. O sea, claro. Buscando superarte siempre. Siempre una mejora continua, ¿no? Y por eso he evolucionado a lo largo de todos estos años. O sea, en comparación a cuando era chibola, evidentemente soy otra. Y... ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo eras de chibola? Tengo que ir a la pausa, pero después me puedes contar cómo eras de chibola y cómo eres ahora. Además, es una criatura. Bueno, yo es que yo ya soy tía, pero tiene 35 años y está logrando sus metas. Y ahora me dice que quiere hacer colegios, por Dios santo. Ya, bueno... Está bien, hay que soñar en grande. Después de la pausa, me va a contar cómo era antes y cómo es ahora. ¿Qué cambió en su vida? Ya vendré. Cintia Añaños Alcázar está hoy en el programa contándonos su secreto, su éxito, un poco de su vida. Me has dicho, yo he cambiado. ¿Cómo eras de chibola y cómo eres ahora? Bueno, aparte de más inmadura, de todas maneras. Era una persona, de hecho, mucho más introvertida. Era más introvertida. ¿Eras tímida? Sí, pero el camino me enseñó a tener que soltarme obligatoriamente. Obligatoriamente a abrirme muchísimo más. Me he vuelto mucho más analítica, de hecho antes era mucho más aventada quizás en algunas cosas, pero creo que mi misma formación ya en finanzas hace que sea un poquito más alineada en cuestiones de trabajo, ¿no? Parametrizar, analizando bien las cosas. Uh-huh. Pero sí creo que hay una cosa que sí mantengo, que es la misma pasión. Al inicio era quizás un poquito más de pasión y diversión, y ahora tengo una pasión mucho más evolucionada. Lo digo porque como he pasado... ¿Se puede tener una pasión evolucionada? Sí. Porque lo que pasa es que me gusta lo que hago.
Entonces, pero como te mencionaba antes, tienes altas y tienes bajas. O sea, digamos, entonces te desmotivas muchas veces de alguna forma. ¿Y te deprimes? No, no me deprimo, pero sí me ha pasado alguna etapa en la que yo decía, ¿por qué? ¿Pero por qué? Ya, pum, y se te cae un poquito las esperanzas. ¿Que cogías tus látigos y te...? No, se te caen las esperanzas cuando a veces las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Ya, pero a ver, Cintia, vamos a hablar, vamos a poner unas fichas sobre la mesa para que me expliques. La gente podría ver este programa y decir, ay, por favor, Milagros, Cintia Ñaños lo ha tenido todo desde niña. ¿De qué frustración puede estar hablando? O sea, ella no ha tenido carencias, sus papás son los que han hecho, ¿no es cierto? Han permitido que el imperio Ñaños crezca, con sus hermanos también, por supuesto, cada uno por su lado, y entonces Cintia es la heredera. ¿Qué frustración puede tener una heredera si lo tiene todo a la mano? ¿Qué le respondes a la gente? Bueno, una frustración. En este caso, son hechos concretos que puedan haberme pasado a lo largo de la historia, ¿no? Desde el hecho de la relación que podía tener alguien laboral o el tema de que, por ejemplo, haya habido una malinterpretación de mis palabras, por ende, las consecuencias en una negociación específica no salieran como yo quería o las personas que yo esperaba que nos apoyaran en un momento que era difícil no nos hayan apoyado. Entonces, el hecho de decir, estoy trabajando en la empresa y trabajo por todos ellos y hoy día no me apoyan en esto para sacar esta cosa adelante, claro, era una sensación de decepción. Pero después también te das cuenta de que quizás tú has dejado de hacer algunas cosas que eran importantes, ¿no? Por eso esas han sido las consecuencias. Porque, por ejemplo, en un problema que tuve, por ejemplo, anécdota, ¿no? No lo vayan a contar. Mentira. En un problema que tuve, básicamente, todo surgió a raíz de que no hablé en el momento en el que tenía que hablar. Yo no debí de haber permitido que en un momento se malinterpretaran las palabras que yo dije. Entonces, en el momento que ya intenté hablar, era muy tarde. No corregiste a tiempo. Exactamente. Ajá. Y como no lo hice en público tampoco, pues había una mala percepción al respecto. Y eso fue una parte de las anécdotas que tengo de aprendizaje. O sea, me dolió en el alma. Y por el otro lado, tuve que ir al final y dije, ya, me paro aquí, hablo las cosas y a ver, enfrentémonos cara a cara y a solucionar el problema. Qué importante es hablar a tiempo, ¿no? Sí. La verdad que sí, y hablar las cosas claras y también a veces tener que confrontar si lo tienes que hacer. Porque evidentemente puede que las cosas que tú digas puedan quedar a medias tintas o a medias verdades si es que tú no dejas las cosas claras. Entonces, ese es un aprendizaje fuerte porque tiene que ver evidentemente con gestión de personas o en realidad también forma parte de tu liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué habrían dicho de mí en ese rato? Y ya me iban a dar katana. Pero fue porque también en un inicio no hice lo que yo tenía que hacer. Sí, entonces, analizando los pasos, sí pasé por un momento de duro en el decir, pucha, dolor en el corazón, ¿no? Pero después de eso vino la reflexión de, ok, Cintia, ¿qué dejaste de hacer y qué tienes que hacer ahorita? Arregla el tema, soluciona, ¿no? Pronto y ya. Y eso fue lo que hice. Y finalmente entendí... Bueno, porque si el gerente general se demora mucho, todo sale al fracaso también, ¿no? Sí, entendí las cosas y al final todo salió bien, ¿no? ¿Quién te tienes, como ahora los gerentes suelen tener, tienes un coach, un asesor, ¿quién? Bueno, principalmente están nuestros directores externos, ¿no? Ahora que ellos también funcionan como mi coach, porque prácticamente están encima mío todo el tiempo. Encima mío todo el tiempo. Y creo que también es importante porque aprendo un montón de ellos. Igual sigo en ese proceso. Y nada, es lo que aplico, ¿no? O sea, nunca no estás en la posición de que ya lo aprendí, ya lo sé, ahora soy yo la que tiene el poder. No. O sea, en ese sentido, yo no sé, para empezar, quién es la persona que lo sabe de todo. Porque para empezar, o sea, mi mamá dice que mientras una persona más sabia es, o sea, más culta es, más humilde es. Entonces, es totalmente lo opuesto a una persona que tiene soberbia, ¿no? Y que cree saberlo todo. Correcto. Y tu plano personal,
Porque, a ver, tienes 35 años y estas preguntas siempre se las hacen a las mujeres exitosas, gerentas, directoras, políticas, en fin. Y no estás sola, no te has casado, no tienes hijos, y entonces el lado afectivo tiende a estar postergado por 20.000 razones, que además las ejecutivas lo han explicado siempre. Pero ahora te lo pregunto a ti, ¿por qué es tan usual ver a mujeres muy exitosas y por momentos muy solas? O sea, ¿por qué es tan difícil conseguir el complemento ideal? ¿Los hombres se asustan con una mujer fuerte? Estoy tocando la llaga, pero es curioso, ¿no? Pasa con muchas. ¿Por qué crees que ese plano todavía no ha sido resuelto? Bueno, yo creo que principalmente no es porque uno no quiera, ¿no? Obvio. Sí creo que, bueno, sí es importante, o sea, es un poco difícil encontrar a veces personas que puedan, no que tengan más éxito, puede decirse, económico que tú, o una mejor economía, o sea, cualquier eso educación. Eso no está buscando. No. Es básicamente una persona que pueda tener ambiciones en la vida, de seguir creciendo y con la cual pueda debatir perfectamente, compartir ideas, que me rete, igual que yo la pueda retar a ser mejor. No importa de qué nivel sea, pero intelectualmente y emocionalmente también podemos ser bastante compatibles, ¿no? Y a veces eso es lo que cuesta encontrar. ¿Jamás estarías con un conformista? No. Ajá. No podría, sea quien sea. Porque hasta pueden haber príncipes conformistas, ¿eh? Sí, no, o sea, en ese sentido no es que me fije específicamente en eso, ¿no? Pero sí creo que es a veces un poquito difícil de encontrar. Y bueno, y el tema de que también, pues algunas personas también no se quieren acercar a ti por X o X razones ya... ¿Porque te tienen miedo? Mira, alguna vez lo he escuchado, no creo que sea de todo el mundo, la verdad. Pero lo que sí es que creo que una parte importante ha sido también mi responsabilidad. Porque esto se trata de lograr un equilibrio en mi vida y creo que yo también he priorizado bastante, sobre todo, no solo mi empresa, no solamente la familia que tengo, sino que también crear, concretar mis sueños. Entonces, ha sido un camino que a mí también me absorbe bastante tiempo. Y creo que las personas somos bastante responsables en eso porque también tenemos que destinarle tiempo a abrir más nuestros círculos, no quedarnos un poquito ahí, ¿no? Y ahí es quizás el momento perfecto en el que puedas encontrar a una persona que haga match contigo, correcto, ¿no? Correcto. Además que si no pones el no es el letrero, pero si no pones el concepto de available... Debería de poner mi letrero. Sí, available. Claro. No, porque en verdad eso pasa. O sea, a veces la gente cree, bueno, ya, así es, ¿no? Todo está bien. Y de repente, no, o sea, tú eres joven, guapa, gracias, exitosa. Y la gente puede decir, no, ella ya lo tiene todo. Y no, uno no siempre tiene todo, ¿no? Y uno no, tú has dicho, uno a veces no verbaliza, no dice. Bueno, entonces la pregunta se cae de madura. Si te quieres casar o quieres tener una pareja, o sea, quieres tener una familia... Bueno, sí. O sea, de hecho, sí lo quiero. Y quiero muchas cosas más. estoy segura que va a llegar, con la gracia de Dios, y una persona buena en mi vida. Y tendré una linda familia, la cual formaré igual como a mí me han educado. Y haremos grandes cosas, no solamente por nuestra empresa, sino por nuestro país, que siempre también necesita una cuota adicional, que demos un paso más, ¿no? Muy bien. Me ha encantado eso de que quiere un hombre que sea ambicioso, no necesariamente de su mismo nivel ni éxito empresarial, pero que tenga ambiciones, ¿no? Porque los mediocres en verdad son demasiado aburridos. Ahora voy a ir a la pausa, ¿sí o no? Es verdad, pues no tienes ni tema de conversación con un mediocre, o sea, no hay forma, siempre se ríe. Pero escúchame, voy a ir a la pausa y voy a dejar esta pregunta en el aire. Su tío, Carlos Añaños, casi
casi por un pelín iba a ser el vicepresidente, candidato a la vicepresidencia con Hernando de Soto, ¿no? Esa había sido casi la fórmula ya, ¿no? Carlos Añaños ya iba a ser el candidato y no pasó. Hubo muchas leyendas urbanas que todos los Añaños se opusieron, que dijeron, no, no hay forma. Bueno, la política. ¿Es verdad que a Cintia Añaños también la están tentando? Después de la pausa. Bueno, estamos en el último tramo con Cintia Añaños y la política. Entonces, tu tío Carlos Añaños nunca fue candidato a la vicepresidencia y todo el mundo se quedó pensando, ¿qué cosa? Y surgieron muchos rumores de que la familia Añaños había dicho prácticamente, no, no te metas en política porque entonces nos vas a complicar la vida a todos. ¿Es verdad? Bueno, yo creo que en ese punto mi familia, bueno, por lo menos mi padre no es que se haya metido, ni nadie se ha metido. Uh-huh. Pero sí creo que de alguna manera existía una cierta preocupación, ¿no? Sabemos que también entrar en la política tiene sus demandas, también sus exigencias y también sus riesgos. Pero creo que lo más importante y lo que habrá pesado siempre en esa decisión es más la decisión de mi tío. Uh-huh. En el sentido de, o sea, él está haciendo y hace lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, lo que le apasiona hacer o cumplir sus sueños. Entonces, en función a eso, él es quien al final ha decidido. O sea, por más de que la familia le pueda decir alguna cosa, él es el que tomó la decisión final. Uh-huh. Ya está. ¿Y es verdad que la política te está tentando? Bueno, más que alguien me vaya a llamar o algo para la política, es que a mí sí me parece que es importante que en algún momento de nuestras vidas no, sí debemos de interesarnos o entrar de una u otra forma. O sea, ahorita mi rol es ser un rol de empresaria, ¿no? Pero estás interesada en la educación. O sea, sí. Eres una empresaria que ve con preocupación lo que pasa en tu país, en ese terreno. Sí. Uh-huh. Y lo que sí creo es que nosotros no debemos de ser ajenos a la realidad del país en términos de política, ¿no? Que sí o sí, en algún momento de la historia, hay que entrar, aunque sea de una manera indirecta, a apoyar a que se siga construyendo algo bueno, ¿no? No puede ser ajeno, porque finalmente influye en la vida de todos. O sea, que no eres la empresaria que se va a ir del Perú, que va a trasladar todos sus capitales afuera por esta incertidumbre política, porque Castillo aparentemente nos revela un destino comunista y porque genera mucha incertidumbre. No, tú te vas a quedar acá y vas a pelear por el Perú. O sea, de todas maneras, ¿no? Sea cual sea la coyuntura que viva nuestro país, ISM, y bueno, y especialmente yo también, apuesto por mi patria y apuesto por mi gente. O sea, esto no es una cosa tan sencilla de agarrar y decir, me llevo una empresa, ¿no? Sino que me llevo todo lo que gané. No, dependen resto, miles de personas de nosotros. Correcto. Y literalmente muchos consumidores más. Uh-huh. O sea, imagínate cuántos habrían insatisfechos en este país por no tener nuestras bebidas. Mentira. Bueno, es una buena forma de verlo, pero no, finalmente uno se tiene que quedar y luchar, ¿no? Sí. Porque es nuestro país, ¿no? Sí, vamos a hacer lo mejor que podamos hacer como empresa apostando por nuestra patria. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y mientras tú seas la gerente general, ¿vas a pelear siempre? Bueno, siempre. Si no me conocen, ya muchos me conocerán. No, siempre sí. O sea, yo voy para adelante. Voy para adelante apostando. En este programa tenemos la pregunta de rigor. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Cintia? El milagro. De tu vida. El milagro de mi vida. Uy, qué pregunta. La verdad es que nunca lo había pensado. ¿Cuál? Un milagro. Que recuerde algo. Algo que te haya costado mucho, que tú hayas sentido que en verdad fue un milagro que se lograra. Hubo muchos temas, pero sobre todo en el ámbito quizás más laboral, porque del personal sí soy un poco más tímida para contar. Pero me puedes contar, nadie nos está escuchando. ¿Sí?
No. Eso yo creo que es motivo para otra historia. Ok, para otra entrevista, ok. Sí, sí. Pero un milagro lindo es tener a mis abuelos en mi vida. Porque por el lado de mi madre, sí, falleció mi abuelito Víctor, mi abuelita Rosa, ¿no? Pero mi papá Eduardo, mi mamá Mirti, pucha, a mí me mueve el alma. O sea, ellos están aquí conmigo y pucha. O sea, con todo y con lo de la salud igual, sí, a su madre yo... Ay, no sé por qué me emociono. Porque eres nieta. Sí. O sea, está muy bien. Ellos para mí son un milagro en la vida. Está muy son bien. Son muy lindos, los amo. Y está bien llorar por los abuelos, ¿sabes? Porque han sufrido tanto en esta pandemia los ancianos, encerrados. Son unos sobrevivientes, igual que los niños. ¿Te habla bien de ti? Sí. ¿Qué te emociones como nieta? No, sí, más cuando escucho a mi abuelo orgulloso hablar de mí. O sea, es como que una cosa dices, wow, manjas. Que lo diga él me emociona. O que mi abuelita, pucha, me recuerda. O sea, no sé, eso, pucha, me mata. Pero creo que abuelita, eso es algo lindo. ¿Tu abuelita te dice, me recuerdas a qué? No, o sea, siempre se acuerda de mí cuando soy chiquitita y todo eso, ¿no? Yo creo que me ha enseñado un montón de cosas. Entonces, yo creo que el tenerlos lo valoro bastante, porque no todos lo tienen, o sea. Sí. Y la verdad, suerte de que ¿no? están vivos. Sí, o sea, por eso que hablabas de un milagro, yo decía, bueno, milagros. O sea, ¿qué es importante? Y yo digo, sí, lo más importante es tu familia, finalmente. O sea, no hay nada más grande que eso. En las buenas o en las malas, ellos siempre van a estar contigo. Y hay que saber valorarlo, ¿no? Y también hacer todo porque nunca se destruya, ¿no? Entonces, creo que ese punto me emociona un poquito más. Porque, bueno, no sé, ¿no? A veces soy un poco sentimental, soy canceriana. ¿Qué quieres que te diga? Sí, somos dos. Sí. No, básicamente eso. Creo que... La familia es lo más importante, Cintia. Sí. Siempre. Pase sí, lo es. Escúchame, tengo que terminar el programa, pero ¿me vas a contar tu milagro personal? No, acá no. Compártelo. No, es verdad. Es verdad. La gente ya está emocionada. Pregúntame otra cosa, si quieres, please, Milly. Y, o sea, el más grande milagro es que estemos hoy en día aquí y hasta donde nosotros hemos llegado. Hoy estamos apostando por seguir creciendo más y creo que, mira, no cualquier empresa peruana también logra eso. Resistir solo se hace con grandes por corazones. Supuesto, correcto. Y con grandes personas. Correcto. Gracias, Cintia. Me ha encantado verte después de tantos años. Muchos saludos a tu padre. Ay, gracias a ti, Milly. Sí, a por la invitación. Año, ¿no? Y que todo lo que sueñas en grande se cumpla y que los colegios. Que me parece bien importante eso, que tengas esa preocupación sana por la educación, pues lo logres, ¿no? Plasmar. Sí, en eso estoy. Te invitaré. Ya, me invitarás y yo comentaré periodísticamente que Cintia Ñaños cumplió su sueño. Vale. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, yo voy a terminar creo que con la lección de que Cintia Ñaños nos ha dado en toda esta entrevista, es eso, ¿no? Que la familia es súper importante, sumamente importante, y que en las buenas y en las malas, al final siempre la familia es la que está siempre a tu lado. Y que de hecho, estoy de acuerdo con Cintia Ñaños, estar vivos hoy es bastante milagroso, porque somos los sobrevivientes de esta espantosa pandemia. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien.